Veníamos con muchas expectativas, era la, como dije, la primera vez acá y la verdad que lo disfrutamos mucho, creo que la gente también. Fue un show largo que no estamos acostumbrados porque por ahí nosotros tocamos mucho en festivales y bueno, y contener a un público en un teatro creo que fue más casi una hora y media larga de show. Así que nos llevamos un grato recuerdo y creo que la gente lo disfrutó también, que es lo más importante, ¿no? No sé si es que uno va eligiendo, simplemente son estilos que yo fui escuchando durante toda mi educación musical desde chico. De chico escuchaba música clásica, también escuchaba Larralde o Argentino Luna y escuchaba The Doors, por nombrarte otro extremo de música. O Kenny Rogers, porque me gustaba la música country, Willie Nelson. Cuando uno tiene que hacer un repertorio, componer una canción o elegir las canciones, creo que ya están incorporadas en uno. Así que siempre hago hincapié que mi propuesta es una propuesta popular que parte del folclore argentino, pero se extiende a otras ramas de la música. Por eso, por ahí arrancamos con algo de folclore, con chacareras y luego nos animamos a hacer un recorrido por diferentes músicas del mundo. Y creo que tratamos de demostrar también que la música es muy amplia y que si bien se extiende un poco más allá del folclore en nuestra propuesta, puede convivir en un encuentro popular como fue esta noche o en un festival. Así que creo que el repertorio nos va eligiendo a nosotros, no nosotros el repertorio. Sí, esa es un poco la idea también, ¿no? Como hicimos con Eterno Amor, que es una canción de Los Manceros, o Allá Donde Fui Feliz, una canción de Carlos Carabajal. Hicimos lo mismo con Solo Le Pido a Dios, que es una canción que se ha grabado en tantos idiomas y hay tantas versiones, y nosotros necesitábamos hacer una versión diferente, una versión que sabíamos que al León también le iba a gustar, porque en el disco tiene condimentos de música country, también tiene condimentos de música celta, de música irlandesa precisamente. Convocamos un coro gospel para que grabe, hicimos como una producción partiendo de una base de música country,
hicimos una producción a la canción y se la mandamos a León. Él se quedó muy cautivado por la versión, así que esa era un poco también la idea de cerrar el círculo con nuestra historia con León, de homenajearlo de esta manera, con una versión de Solo le pido a Dios. Y creo que también parte del desafío de todo artista, ¿no? De por ahí tocar canciones tal como fueron concebidas y otras animarnos a versionarlas, porque quizás no nos salen tan bien como salen, como le salen a los autores o como salen las versiones originales, y tratamos de darle nuestro toque, nuestros arreglos, ¿no? Imagino, ya que lo mencionaste, León Gieco debe ser un gran referente, ya que tocas la armónica y... Sí, yo empecé a tocar la armónica por él. Empecé a tocar la armónica por León, después, bueno, descubrí otros intérpretes de la armónica, pero creo que quien me llevó a la guitarra, a colgarme un soporte y tocar la armónica también fue él. Podría hacer un show de 2 horas y media tocando todas las canciones de León, porque me las sé de punta a punta. Siempre se lo dije, porque tuve la posibilidad de trabajar con él. Le dije que soy un admirador de su obra y trato de que en todos mis conciertos, en todas mis presentaciones, haya una canción de León siempre. Si no es Solo le pido a Dios, es alguna otra, pero siempre tiene que haber una canción de León, porque es como una especie de cábala también para mí, que él esté presente en nuestra propuesta, en nuestro escenario, con su música. Y creo que va a ser así hasta el día que yo decida dejar de hacer música. Creo que siempre en mis presentaciones va a haber una canción de León en el repertorio. Bueno, Fabricio, te deseamos lo mejor de los éxitos y esperemos que vuelvas pronto por Avepo. Ojalá, seguramente va a ser así, porque creo que el afecto fue mutuo de parte de la gente y nuestro. Como dije, arriba del escenario no sabíamos con qué nos íbamos a encontrar, porque hasta el último momento teníamos la incertidumbre de qué público nos iba a recibir y si se iban a enganchar con la propuesta, pero creo que fue así. Así que dejamos una puerta abierta para volver en cualquier momento. Eso es lo más importante, que la gente que vino a ver el concierto se vaya contenta. Creo que no únicamente el artista tiene que estar conforme arriba del escenario, sino también que consensuar un poco y que la gente también se vaya conforme con el espectáculo. Creo que así fue, así que nosotros nos vamos con un muy buen recuerdo de acá. Oh,
Entrega de un presente también. Bueno, buenas noches. Gracias a todos por compartir, por querer compartir esto que es la música, que es el ciclo, este ciclo que nos pertenece a todos los maipuenses. Entonces, nosotros contentos de que esté así la sala y de que compartan, hayan compartido un artista que, bueno, me lo habían recomendado y realmente lo empezamos a buscar y a ver. Y realmente, Fabricio, creo que nos acariciaste los oídos, como digo, en los medios, nos vestiste el interior y nos alegraste el alma. Así que gracias. Quiero invitar a la secretaria de Gobierno, que está en representación de la Intendencia Maipú también, para hacer entrega del presente que tenemos este año del ciclo, que dice Maipú en concierto. Agradece la presentación de Fabricio Rodríguez, el símbolo de Maipú, para que te lo lleves a tu Villa Marina. Bueno, gracias a todos, realmente un aplauso para todos que hemos disfrutado tanto de esto y a seguir componiendo y a invitarse y a compartir.